tengo 85 años, te preguntan, ¿y qué ha hecho hoy? Pues llevar una vida sana, comer sano, hacer ejercicio y llevarse bien con la mujer, si la tiene. Todo esto me lo sé de memoria, porque es que lo repito muchas veces. Yo empecé, porque me encontré en el rastro, un libro en japonés de Jiu-Jitsu. Aquello entonces, estoy hablando del año 48, por ahí. Aquello era rarísimo. Yo veía allí unas figuras hacer unas llaves de judo y empecé a sacar de eso cosas, pero no las entendía. De Ashibarai, Okuri de Ashibarai, y me encontré con un amigo que sabía japonés. Bueno, lo sabía, lo estaba estudiando. Y de ahí sacamos cosas. Y era curiosísimo lo difícil que nos resultaba hacer una técnica. Morotesi Otoshi, Tani Otoshi, Uchimata. Estamos en el gimnasio. Buenos días. Que por primera vez le pisé yo, debe de hacer 60 años. El judo, como dice la palabra, que es el camino de la flexibilidad. ¿Qué cambiazo? Esos valores, mis hijos los tienen mis nietos y espero que mis bisnietos. Pues somos entre hijos, nietos y allegados, 18 cinturones negros de judo. Espero una de las nietas que con sus estudios lo va dejando, pero tiene que sacarse el cinto negro, que lo sacará seguro. Después entonces seremos 19. Y me parece el nieto más pequeño que se examina de cinturón negro. O sea que seremos 20. Para mí el judo es especial. Creo que es el mejor deporte que se puede hacer. Pienso que el judo tiene tal preparación que en los deportes que más he practicado, que ha sido atletismo y ciclismo, pues con poca preparación he conseguido hacer, pues como digo, una maratón de Madrid y me hacía pues 90 o 100 kilómetros. Hola, hermano. ¿Qué tal? Buenos días, hermano. ¿Qué tal? Vamos ahí hasta Valdetorres y damos la vueltecita y tomamos café después ahí en el bareto de siempre, ¿no? Ya lo vimos. ¡Vámonos! A mí me resulta muy agradable, porque es que te da una tranquilidad y además es que te encuentras libre, es una libertad que te da muy grande. Íbamos una grupeta de 10 o 12 personas y bueno, pues entrando al pueblo este de Barajas, yo iba, me parece que el primero, y entonces ahí ¡paf! Salí haciendo puñetas por ahí. Se me rompió la cadera izquierda y tuve también una lesión en el músculo este de aquí del talón, en el músculo este de Aquiles. Lo que tenía que hacer era cama, sillón, sillón, cama. Y así estuve, me parece que 3 meses, que fue una paliza para mí. A los 6 meses, antes de los 6 meses, ya me subí a la bicicleta. En el año, ahora que nos hacemos pocos kilómetros, pues serán entre los 7 y los 10, entre los 7.000 y los 10.000 al año. Lo único que me duele es el cansancio, pero esto, ¿no? Ya no tiene nada que ver, o sea, esto ha pasado a la historia como tantas otras cosas.